Lo loco. Oh, do that, do that. No Después que subiese ese video, dejó Instagram, el video el del video. ¿Cuál? Preview. ¿Qué preview? del video Tyler. Really? Yeah. Oh damn, nah. I don't think, I think think Instagram is doing that. Um, pero pero nada. yo subió usualmente se toma un minuto. O o 30. Now, takes a whole hour y tengo como 12 o 15 gente, loco. No, nega, tú tú nigga, nigga tú vas so, No pongan nada por por, por un día completo. En you'll see. I, I'm good I'm good for sure. Estamos recording en todos los lados, Hay una luz roja prendida allá. Sí, hasta dónde hasta dónde graba esa? No, es aquí. aquí nada más, ¿verdad? Y un hacha. Ese está guay el, el de allá. Se te van a ver toda la pierna. Bien, no el, una la es nada <laughs> pero todo <risa> <aleman> <risa> del mundo esto lo va a ver el mundo entero <risa> 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 vamos a comenzar Vamos, y caballeros, niños, niños y, y niñas. niñas, bienvenidos al parque más una cantante más fuerte del mundo. Es lo que tú dices. Porque. ¡Aplauso! ¡Aplauso! Bueno, mi gente, hoy tenemos a un invitado especial. ¡La la la la! la, la. No tanto especial, tiene tien, tien, tien un apellido más bello que el diablo. Oh, el apellido, yo no me sé el apellido de él, el yo, lo conozco, yo el... lo conozco de una manera, pero déjame, déjame introducirlo bien, pausa. La, no, hey, ¿Me no entiendes? Pausa, pausa, pausa. Déjame introducirlo bien, pausa. Este tigre, ¿eh? si tú quieres ponerte los perros de los fucking pies... Tienes que tirarle al mío. Si quiere caminar en la luna, tienes tiene que, que tirarle, tirarle al él. mío. Si quiere que tu cicote se limpie bajanísimo, <laughs> tienes, tienes que, que tirarle, tirarle al, al mío. mío. Eh, aquí tenemos al loco de los locos de los kicks. Moonwalker en la casa, ¿qué es lo que? Moonwalker. Saludos, mi gente, qué es lo que, qué es lo que. Güey, ¿conoció a Moonwalker? Antes, antes que tú conocieras a Moonwalker... Dale, dale. Moonwalker tiene un apellido más bello que él. ¿Cuál, ¿Cuál es el apellido sí, de Moonwalker? Un, un apellido que solo gente con... Con dinero, con, con dinero. Con dinero. Gente con presencia. Ah, gente bella. Como así. Gente máxima. ¿Qué? Gente que tú tienes que tener en tu vida y si no la tienes, estás en mala. Aún más. El apellido de Moonwalker... <laughs> Ruiz. ¿Qué <tof> Aplausos <laughs> Yeah, ugly Get the fuck out. Yo, I'm thinking this nigga had some extravagant. Well, smoking, 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 some smoking, some shit. This nigga says, Ruiz. Ruiz. It's it's your last name, nigga? Claro. No entendemos, no entendemos, Va de ahí. Va de ahí, va a su tía Bueno, te, yo conocí vamos, vamos, voy a comenzar por esto. Yo conocí a en, en un evento que hicieron los hermanos de nosotros. Really? Sí, los hermanos, nosotros del otro podcast, el Sin Nombre Podcast. Los tigres de nosotros. Shout out a Sin Nombre, shout out Joel, a Happy, Happy Fee, Happy shout out a Tali, a, a que siempre está en el podcast de nosotros mi tía. ¿Y ¿Cómo se llama la otra? Ana. Ahí, Shara, Tuana. Ana. Yeah. Esa gente son de, son de uno, esa gente, en verdad. Eh, yo estoy ahí, le, y me, me dice, Vamos allí. Vamos a comer allí. Está todo ready vamos ahí. ¿A te tomas yo como la mía. ¿Pues cómo me llama? Chipole. Pa' Chipole me llama un walker. ¿Qué tú quieres? ¿Cómo que, que yo quiero? Me negaron. No, Chipotle. Chipole, Chipole. No, no, sí. Lo que pasa es que yo era general manager en una locación de Chipole antes. So. So ¿Tú sabías que lo que es con Chipotle No, después de bro, eso yo. No de no después loco. de eso yo me he comido los platicos con arroz con pollo arriba. Sí. Me eso metí, es eso eso esa es bo esa vaina no más que el diablo. Chipole, sponsor por favor. Ey, cariaco. Para yo rebajar. ¿Cómo nada más Chipole para rebajar? Digo yo. Buena rebajada real. Sponsor. Buena eh, eh, el diablo. El diablo. El diablo. Yo, ¿cómo fue que yo te conocí? Yo creo que fue en un. ¿Videos y de Tyler fue? Un, ¿O fue que nosotros arrancamos por una discoteca? Yo creo que. O nosotros nos conocimos fue cuando íbamos para Pan Radel, para la actividad de Radel. Oh, yes. Cuando fuimos al brunch. Al brunch. Al brunch. Claro, mar, el party, que a que martes, yeah, el fucking brunch una vaina así. So, yeah, algo así. That big ass brunch you guys want to? Yeah, yeah it was in, a, in the rooftop yeah that, one, yeah, that one, that one, that one, I that, one. Know that Que, yo, I que yo fui y me it. metí en el DJ, agarré mi micrófono. Man, este llegó allá. Loco, encendió la, la vaina. Rompió. Oye, el yes. DJ que estaba ahí. Una mierda. Una mierda. Una pupu. Desde que yo el domo estaba apagado, desde que se montó negro ahí. Todo el mundo sabe que lo. Y crey. después teníamos que irnos. que querían dejar ahí. Qué belleza. Pero no me pagan hablamos el martes. No, oh, sí, ahí la pasamos heavy. Ahí fue que te conocí ahí. Yeah, primera super, vez, yo creo que fue. La pasamos super chula. Ya, yeah, sí. that was a good one. Okay. Okay. Shout out Radelio. Shout Radelio. No te conozco bien, pero Shara. Shout out to Charlie también. Out, no, Charlie es de uno. Hay mío. que traer a Tyler para acá. Él se ha cotizado con nosotros. No ha venido para acá. Tengo como. ¿Desde cuándo yo tengo? Desde el año pasado. Pero, pero, oye, oye ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que. <laughs> es que negro. Nosotros <laughs> tenemos un group, ¿sabes? Le da y negro Le da, da candido. <laughs> No, es, es, yo es, atención a aquellos suscriptores de nosotros y a aquellos que están viendo este video. Mm. Están hablando con el manager, el, el, el content curator. Están de esto, hablando esto con el manager. Tú te digo, con... tú jodes a Tyler, de verdad, tú jodes a, a Tyler. No, tú jodes a Tyler. Mentira. Oye, Tyler oye. te joda, más, pero tú jodes a Tyler. Oye Tyler, me llama, oye, Tyler me llama a mí, más que la mujer mía. Ya con eso yo te digo. <ríe> <todo>. <ríe> o sea, Tyler es sí. el Mario tuyo. Hey, tal vez tiene un video nuevo, tienen que chequearlo. Eh, Coge lo suave, featuring, eh, el cherry scone, vayan a chequear <coughs> en el video que nosotros editamos el video, pero le vamos a hacer una reacción. <risa> 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 eh, Moonwalker, Cuéntamelo. vamos a comenzar suave. Quiero, quiero, preguntarte, yo sé que tú, tú vendes tenis, tú pones a la sí. gente ready con los pies. ¿Cuáles fueron los primeros tenis que tú dijiste mierda, estos me pusieron ready a mí, tú? ¿Cómo así? Lo primero que tú compraste, tú antes de tu vender, yo vende, o no, para mí, para No, mí. lo primero para ti, cuando tú eras chamaquito, que tu, mamá, que tu mamá te compró un palo y tú dijiste, ¡mierda! Estoy no prendido. Sé, yo no me sé los nombres específicos de ese tenis, loco, pero yo sé que son unos Jordan 5. Eso fue en RD. Yo no sé si eran falsos, no. To be honest <laughs> with you. Yo lo que sabes que estaba prendido. Yo lo que sé que estaba prendido, loco. Ya. <laughs> duro, duro, duro. Yo me quedé de ahí para allá como que los Jordan me llamaron la atención. Ya, entendí. ¿Tú sabes cómo son las cosas de los Jordan Job? Tú no me tienes un pal que está ahí, usted, que nunca te lo ha puesto. No me lo puedo. Tengo un año y pico con ellos y no me lo puesto todavía. Porque. Yo tengo... yo, no, yo me lo voy a poner. Eh, me lo voy a poner en septiembre 27 20... en específico. Va sí. a pedir matrimonio. Se dice. No, 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 no. Bájale a <laughs> 10. Tampoco <risa> te va a quitar el tenis. Back to Crazy. Tú sabes los tigres <laughs> que se quitan el tenis. Back yeah. to No, no, no. No, 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 no. Ar, no me lo voy a poner porque lo quiero poner para un juego de los Yankees. ...contra Red Sox... ...ese... ...ese... ...ese tenis yo me lo creo... ...son los... ...los Flames 13... Ya, ...tú vas a ir para okay, un juego Flint's de pelota... Yes. ...con tu esa gente... los ¿no, 13... ...los no no Honduras? ...no no, 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 me, no me tripean... ...wey, wey... ...bájale ...no me ofenda... ...no, los no 13... Me, no me, 13 no me, ...oye... ...oye... ...entiéndame... ...los Yolando Day 2... ...sí, bacanísimo... Fu, 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 ...pero lo único tenis que a mí... ...como que hay un sentimiento... Que hay algo no como lo sabrán, que hay como un poder detrás de ellos. Para mí ha, siempre ha sido los Flintstones. Los Flintstones yo lo vengo vaqueando ba uh, Desde que el primer par salió. Desde que salió vez. el primer par cuando yo estaba en high school. El primer color. La primera vez que salió. salió. La primera que salió. Yo, I just fell in love with that sneaker, bro. I just fell in love with that sneaker. And I couldn't get, and I couldn't get it. No, yo no, no había efectivo. Yeah. Y, y es tan tal que el par que tengo no lo compré yo. No fue Boom que no lo compré No, entre entre Boom, Hector, Yari, El Corillo. Los Tigres juntaron fui para el cumpleaños mío el año pasado me compraron me, me compraron el par de tenis uh -huh. so para para el, el 27 que creo que, que vamos a ir para la para la serie contra los Red Sox a ti te a quieren mucho la gente a mí ni unos crocs me han comprado <laughs> y eso es lo que a mí me gusta Tuviste que yo te mandé sí. para que me revisaras y encontrara la lo, vaina los lo, lo supreme yo tengo varios supreme yo desde que me dejarás saber tú no me dijiste nada ¿De qué? De los de, de los lo, lo. Lo, lo croques, right? Yeah. You mean the no, los crash, no, cracks, cracks. cracks. Oh, yo, no, yo soy croquero. Oh, es loco. Que eso Es que... verdad, Sí, yo no, yo, yo me gusta dar confi loco. Yo soy un tío. No te gustan a ti la GC Farm Runner. Ni... Yo tengo la falsa, nada la verdadera. <laughs> yo pagué 12 pesos por ella. ¿Cuánto? 12 pesos por ella. Pregúntale, negro. Pregúntale, si yo me paro al lado de otra gente, tú ni, ni te das cuenta. Bueno, quizás tú, quizás tú te descubres. Si tú la agarras, quizás tú dices, oh no estas son falsas. Pero yo puedo esto con ellos. Nadie me ha dicho que son falsas. Nadie. 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 No te apures, yo, yo, yo tenía un website. A mí no me importa tampoco, a mí me dan dos pitos esa vaina. Pero a, yo, yo te lo iba a comprar a ti porque este es de pana mío. Si yo gastar mi cuarto, yo se lo compro al mío. Yo no claro. voy a comprar dique de dique de, de online. Vaina, no, mentira. Yo, yo tengo a uno que la tiene, si la tiene, ¿verdad? Claro. Entonces yo te diré, que tú tienes esto. O puedes conseguir esto, porque si no lo consigues... Oye okay. checa, yo tenía yo un website, eh, ya se me olvidó el nombre cuando estaba en. Mira, en mira, Cali, mira, las chancletas son el color del color de los. Exactly, yeah, you, I, love this, I love these things. Bro. Oh, son so los uh, flings de ese color. Yeah, yeah, mm -hmm. tiene que ser de ese color. Los otros no me gustan. De ese Why? Color nada más. Well, what's the meaning of that? Color Because Yan Yankee colors, the cement, oh, you the you white. Are like, tú eres Yankee, Yankee, yeah, Yankee hasta la muerte, man. Yeah, Where? yeah, hasta la muerte, Rex. bro. Yeah. So, la, el primer, yeah. oye, el, oye, coño, atención al oro, que el oro me dio una pecosa. Jesus la primera pelea que yo tuve en high school fue sobre los Yankees y Boston yo y Loro en varita de discusión no, que los Yankees y yo me le paré a, a lo que tú quieras y vino Loro de allá <laughs> para acá tú no querías lo no, que tú quieras cogí ahí a ese nivel yeah, man no, no marica ride or die ride or die es tan tal, man yo, yo he puesto cuarto que no he tenido en el bolsillo apostando con los Yankees no, yo te voy a hacer un ahora before you go, go. go ahead. oye, estábamos en, en high school eh, we're going to a football game okay. y todo el mundo sabe negro yanquita negro yanquita eh era Boston y, y los Yankees. Y cuando entro al juego de, de, de fútbol, obviamente nosotros en fútbol siempre nos partían el culo. Que eso, era, eso era normal. Eh, en fútbol, we sucked. Eh, cuando entro, todo el mundo, le están partiendo el culo a los Yankees. Como en el seto. Y yo digo, hermano, yo voy a los Yankees. ¿Qué es lo que Pero yo lo dije en flow, que yo voy a lo mío. Y saltó uno. 25, ¿qué es lo que Saltó. Vamos, ¿qué es lo que Y saltó otro. 25, ¿qué lo que También, vamos. Es tan tal, yo oye, acumulé como algunos 125 pesos que yo no tengo ni un peso en que cae mi muerto. Te estoy grabando Y oye, sin, oye, sin, sin, sin saber cuánto a cuánto está ni nada. Yo dije, yo voy a lo mío y olvídense del mundo. Cuando yo checo el score, estaban como C en el seto. Ay 6 a 2, los Yankees ganando. No, 6 a 2, mandeendo. perdiendo. Y <laughs> tú <Entonces, risa> sin ni uno Su, en el bolsillo. Y sin, uno, <laughs> Ay, y sin uno en el Su, bolsillo. Sudando la gota gorda. Yo yo, Marek, yo, de repente yo dije, "Mi hermano, yo creo en el mino." Yo dije, "Porque en ese era el año que el séptimo inning era el de los Yankees. El oh, séptimo yeah, inning right. era el de los Yankees. Okay. Okay, yeah, no, yeah, yeah, hab, we... no, oye, no había un equipo que anotaba más en el séptimo." They were going crazy y dije, dije, know, yo dije, yo dije sure. yo, "Olvídense que por ahí viene el 7." So, yo estaba acostumbrado que en el 7 en el 7 que bajaban toda la carrera en el siete que bajaban y, toda y, la carrera y, Ahí era el, el tuyo todavía claro, estaba jugando claro el mío estaba jugando ¿Cuál el tuyo? Derek tuyo en enfermo con enfermo, ese tigre enfermo. el hijo enfermo. mío el primer hijo mío Manegre, Derek Jeter sí. es, sí. es el nombre es el nombre ya no nunca a conocerlo es raro loco que en verdad no había cuarto para ir para juego, sí no, pero ya en la posición que tú estás ahora mismo y donde tú te estás moviendo. No, eso viene por ahí. Eso viene por ahí. ahí. Es, eso me viene, me eso me viene por ahí. Bueno, me te me digo, bien... Te... Eh, <laughs> para, para, <laughs> <yo conocerlo risa> para yo conocerlo también. Llámame a mí también porque pues, yo soy Yankee. Oye, pero... y Chato viene y viene el 7. Dos ao. Pum, pum. No, dos outros. Y, bueno, ya... y los yanques no han hecho nada. Y, lo ha hecho, y los Yankees no han hecho salve. nada. Oye, así lo tengo. <laughs> y de repente se el perpero, un hicito aquí, dingin, otro otro hito dingin, hito aquí, dingin, un jonrón, un error, man, y comenzar y comenzando la carrera. Tú supiste, ting Tú oh, muda, tú, muda, tú a nosotros en el fútbol nos están partiendo el culo y tú más me ve a mí bailando. <risa> <risa> ¿Y qué es ¿Y qué lo que te estás celebrando? Es lo que te está celebrando? Que nos están rompiendo el culo de nuevo. Oye, gra e oye gracias a Dios, yo. Gracias a Dios, los Yankees Ganaron y tú subiste a cobrar de una a vez. A mi cuarto. A 25, cobrar ¿no? de una vez. Güey, mi cuarto. Güey, <laughs> mi 25. Güey, mi, mi 25. Hubo uno, no, que eso fue relajando Mentira, Mentira, mi 25. Mi Búscame mi 25, que yo lo tenía así. Mi 25, ¿dónde están? Búscalo. Oye. Pero en ningún momento tú le dijiste que no tenía cuarto. ¿no? no, claro que no te va a hacer. No, no voy a decir <laughs> que no tenía <risa> cuarto. <risa> <risa> está burlado. Para que lo sepa ya perdón. Okay. Enfermo, enfermo con la Yankee Ok. El vamos para poner los tenis, porque cuando nos salgamos de los tenis, no vamos muy lejos lejos de aquí un walker ¿cuándo sí. tú comenzaste a vender tenis? ¿y por qué tú comenzaste a vender tenis? Mira esto va a ser neto, loco a mí me encantan los tenis desde high school desde chamaquito yeah. en los tiempos de R de RD me gustaban los Jordan pero yo me mantenía más estábamos en una posición que éramos más como like, eh, va a nivel como medio. mid uh -huh. class. Que no podíamos andar con Jordan. Eso era el que puñita, Diesel. Oh, ya, 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 ya. Oh, la, vanita la, la que... Flow Bobby, Vanita la, Flow La vaina que me Bobby. gusta a mí. Y yo le decía a mi mamá a uno Jordan, mamá, me decía, tú lo que eres de delincuente. <laughs> oh, oh. Yo, y como son las cosas del mundo, hay gente que relaciona cierta marca con no, delincuentes. Sí, sí, porque es que los tigres que se lo ponen. Exactamente. Entonces, anduvimos no, ya en una urbanización privada y vaina, heavy, y esa mujer, los lo vecinos míos. Mira, los vecinos míos ahora mismo es el jefe de seguridad de, del presidente actual ahora mismo, de Abinadel. Uh -huh. de de Allá en Santo Domingo. En República Dominicana. Ajá. Entonces, el primo mío que vivía aún al frente de mi casa en ese tiempo es jefe de seguridad de, de Leonel Fernández, del PLD. El o, diablo. Fue, al final era una doctora del de, Gente importante. O sea, gente de alta su... clase. Exactamente. Y tú vamos a ir metiendo el mundo medio. pop Y, y viene tira tigre Y tú con uno Jordans. Y con uno Jordan. Entonces, yo siempre me debí, me, me volví a loco de que veía no, un tigre por ahí con uno Jordan. Yo decía, diablo. Yo, no yo con manga eso. eso. Y, mi y mi mamá me decía, tú te, te llamas la delincuencia. <laughs> mami, eso no tiene nada que ver. Okay, Hasta no. el día de hoy todavía me dice lo mismo. Y tú buscándote <laughs> tu, tu cuarto con tu Jordan, que más me dice que la delincuencia. ¿Tú me entiendes? Qué vaina, qué barbaridad. So, desde ese tiempo me gustaba a mí, empecé high school. En high school, me conseguí mi primer trabajo, que fue en Maldanos, ahí en Passaic orgullosamente y yo manín, me buscaba mi cuarto y compraba pilas de tenis pilas de tenis yo todos los días iba con unos tenis diferentes para la escuela todo mi cuarto lo gastaba en tenis en tenis todo, Tenis nada más para pa mí para mi hermanito tenis 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 comprabas un par para ti compraba un par so, para después él. de ahí yo empecé como a trabajar en diferentes lugares trabajé en en Flaring en la onda Chipotle pasa la pandemia yo estaba haciendo en ese tiempo yo estaba había trabajado para Chipotle había renunciado pasa la pandemia ya la vaina se puso picante se puso chicle en la cosa. Sí. Entonces, en la pandemia yo tenía, yo había comprado un par de tenis, y lo tenía guardado. no para vender, yo no tenía nada para tú, tú no o sea, una vendedora. Que no me tiempo. lo había puesto, lo tenía guardado ahí. Y como llegó la pandemia, la vaina se puso picante. Para vender para adelante. Vamos a vender esa vaina para adelante. Cuando yo vi lo fácil que se me hizo venderlo. ¿Para qué fue? Y eso? yo, pero ven acá. Y esta maldita vaina, yo dije comprando tú, tenis para mí. Tú, 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 tú. A comprar tenis para todo el mundo. Y espérate, esa, exactamente. Entonces después yo agarré y empecé a vender tenis, compraba los tenis. Y lo vendía de boca en boca. Mi hermanito me dice: Oye, créate un Instagram. Yo soy una persona media shy, que no me gusta estar como no mucho. No te gusta ahí. tener. Ahora ahora flojo y, vaina, y vaina. Porque ya tú Y que me he soltado. Pero yo no dije: Un mmm, Instagram. Yo me dije que está haciendo de que vaina. Yo hacer lo Instagram? que eres en Instagram. Entonces, decían: No, baraja esa vuelta. Loco, haz lo que tú vas a meter mano ahí. Me creo mi Instagram. Pff, El final. Empecé a moverme. Pum, vino un primo mío, oye oh, ese tigre que te va a hacer el logo. Tírale, pum, el tipo un, un pan ahí. Shout out a Chris Hart, que me hizo el logo mío. El creador del um, del cover <coughs> de la canción de Bad Bunny el Alfa, el álbum de la romana. Oh, oh shit! Word. Sí. Shout, Shout out, out to, to Chris him, Art. Shout out to him. So él fue el right. que me hizo mi logo. Uno de uno. Eso es no un que he buscado por allá. Esa foto, ese tigre que está en esa luna soy yo lo único que en ese tiempo tú sabes estaba me dio gordito quítame la barriguita ayúdame ahí <laughs> sí. dame un flow <laughs> quítame bien. <Hombre, diez. risa> quítame esto pero <laughs> esa foto soy esa foto es mía so de ahí me creé mi logo y empecé a darle un poco más de, de seriedad al negocio uh -huh. um, tú sabes que obviamente el que no invierte si tú no crees en lo tuyo nadie lo va a creer por ti ¿Para que lo so, entonces yo dije tú sabes que todo lo que yo haga lo voy a invertir todo y empecé a invertir en promoción empecé a invertir en comprarme a mandarse Business cards, las business cars mías son caras, porque me gusta la calidad, uh -huh. ¿entiendes? No me gusta ser uno más del montón. Yeah. Y empecé a hacer diferentes tipos de cosas, la cual le llegó la atención a los Ya. Yeah. Okay. ¿Quieres que siga ahí okay. o le llegó la atención a los foques? Me junto con Nabil en el en Bronx, en el Bronx, mm. New York, y a los que me invita para allá, para República Dominicana, para irse parte de su, de su show. Pero como yo soy, estoy nuevo, yo lo que tengo en ese tiempo tenía como algunos 400 seguidores bolsao mm -hmm. Tenía como 400 seguidores. <coughs> digo yo, le digo a Nabil, wey, yo no creo que yo pueda ahora mismo ponerme con ustedes porque en verdad yo no tengo nada que hablar, no tengo nada que decir. Hay historias, ¿tú entiendes? Yeah. Entonces me dijo no, no, te preocupes, Foke dijo que te vamos a poner en el back, en el backstage que yo, ellos que yo hacen. Foke, vamos para allá. Manín, preparé tu mi vaina, cogí un viaje para República Dominicana. Duré para allá cuatro días. En el tiempo que iba a coger para allá, aproveché. Hice un par de videos con un par de gente. Shout out mi hermano Maciori en RD. ¿Tú viste ese tigre? Maciori. ¿Le haces la vaina de que ¡Oye! Mío, hicimos una colaboración él y yo. Yo sentí un par de cosas. Fui para allá, fuimos para andar los foques. Todo salió bien. Conocí a los foques. A los foques me suben su página varias veces. Loco el intercambio explotado manín cuando yo hago así que me acueto que a los focos agarran y me tiren en su página pues suben su página y cuando yo hago así que me levanto ya tiene ya dos mil y pico seguidores el día. 24 horas ya cómodo 24 Easy. horas y yo mierda me pegué aquí me pegué aquí entonces tenemos una relación bacana y um, al leer subirme varias veces en su Instagram en diferentes días me ayudó mucho aparte también estoy en el programa en, en el backstage en, en YouTube mm -hmm. También siempre hay mucha gente me no, te te me van, bien, ya, que me viene agregando, y bueno, acá que esos eso, eso Entonces so, después de ahí, ahí fue que dije yo, tú sabes que vamos a meterle más seriedad, y vamos a invertir más en el Ay, negocio, Dios. vamos a darle más, más, más estructura, un poco más. Y de ahí para allá... Ahí es que estamos ahora. No, de ahí para allá no hemos, no hemos juntado con pila de gente, no hemos juntado con seki Vicini, con La Sub Insuperable, con Toxicrow, muchísima gente. Es bacano, es bacano. Gracias a Dios. Está duro. That's fire, bro. that's fire. Aplauso, 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 aplauso. Estamos trabajando, estamos, trabajando, él estamos está trabajando. trabajando. Es verdad que estamos walking porque él está por todos lados. Está como Michael Jackson. <laughs> Genial, yo walking? <laughs> hablamos el <laughs> martes. Hablamos, hablamos el martes con los tenis. You heard? No, no, estamos trabajando humildemente. Gracias a toda la gente que me apoyan y toda la gente que están activos con nosotros y que creen en mí, creen en mi proyecto y la gente que me tiran backstage. Yo, digo, wey, wey, mete, mano. mete mano. Sigue, sigue así, vendiendo no, los tigres. Que lo, yo no quiero que le baje. Sí, es que uno tiene. Los tigres bacanos son los que te tiran. diga güey. No diga, güey, dame un descuento. Suelta su tigre. Tú le dices, güey, mío, te estoy viendo metiendo mano. Dale sí, ahí. Tengo, tengo tengo mucha gente, gracias a Dios, que me tiran y me dicen, Sí, no tienen, que decir, tienen que decirte así, porque es que uno a veces, uno se ven ve un hoyo a veces. Y los tigres no, no saben. Ay, y hijo. cuando un tigre te dice, loco, pensé en ti, oye, sigue metiendo manos, chico. Que tú sabes lo bueno que eso es. No, súper bacano. qué va a tener el día siente Pero esa hay vaina? Hay mucha loco. gente que me tiran así. Y también tengo una, una persona en específico que me tira cada rato pila de bendiciones. La Yo te veo metiendo manos. Dios te bendiga. Dios bendiga que a tu proyecto. Que todo te salga bien. Voy yeah. a ti. Gente que yo no conozco. Yeah, porque yo empecé still... mi negocio y, y pasé pa como... Bueno, es algo normal. La gente de, de mi círculo no me apoyaron. O sea, fueron muy pocas las personas. Nunca. Saludos a mi hermano Braylin, Opa y mi hermanito que siempre han estado ahí. ¿Tú me entiendes? Pero la, después de ahí, como que el, el, la gente no me apoyaban y la gente, la gente de mi town, de donde yo soy, Patterson, they, they didn't fuck with me like it, that. It happens you all the time. I mean? It happens all the time. Entonces, ahora, loco. Todo el mundo. Yeah, no, Yo lo conozco no, de high school. ¿Tú me entiendes? Ya. Yeah. Estamos controlando Los tigres tigre que saltan. Yo lo conozco de High School a él. Oh sí. Eh. Maldita Mike. Entonces, <laughs> entonces, la gente no me apoyaba al principio, pero ya están, están metiendo manos con uno. tú me entiendes? Bienvenido. No, no es que no tiene su, su vaina, pero. Gracias por estar ahí, por estar ahí, en Bacanarías. Ok. Espárate, antes de que sigamos ahí, háblame del momento cuando te suben en Times Square y te suben en las pantallas ahí donde corren millones y millones de gente diaria. Espera, antes de tú responder eso, estamos en 20 minutos, dije en 30, pero estamos en 20. Saca la pregunta. Vamos a la pregunta. Sí, esto se llama trivia. ¿En ¿Qué es lo que tú dices, podcast? ¿Verdad? Vamos a hacer un juego, un, un, un episodio pero, de juego. ¿Y esa vaina? Sí, sí, sí. sí. En esa vaina nosotros la barajamos, no, es es que bueno, no. Este no, es este no, este este no, fácil, este es fácil. fácil. Espérate, déjame explicar, porque nosotros vamos a comenzar unos uno episodios de juego así, con esta trivia, pero sí. la estamos metiendo aquí primero para ver si a la gente le gusta. Esto es un juego de trivia con shots, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una pregunta. Si tú la coges correcta, no bebemos ninguno. Si tú la sí. mascas con cachul, bebemos los tres. Es que so, Claro, yo no soy un bebedor, yo no bebo así, mi gente. Eso ni nosotros ]ísimo. tampoco. Nosotros, hermanos, bebemos un brogar de la botella normal. Pero nosotros no bebemos mucho. No, de día chico. <laughs> <normal. risa> so, so, contesta bien, aquí viene. Uh -huh. What actor became the governor of California? That's easy. It's easy. Oh yeah, yeah. That's Ey, all... espérate, te voy ¿a dar opciones, te voy aquí para que? Pero, 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 yo te voy a decir ya quién es. A a sí, a la que... maca, si la marca, sí, lo... sí, si la marca, vamos a ver. ¿Tú los Yankees? ¿Tú vas los Yankees? yo voy pero, a mi respuesta. Ah, mano entonces. Pero date, date tiempo, pero tiene que pronunciarla bien. Y, 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 mate, Arnold Schwarzenegger El diablo. El diablo se salvó. No hay sal, no hay sal. No hay sal, no hay sal. Por la baja, por la baja. Ya se salvó. Ya se acabó ya. Sí, ahora habla del Times Square. Mete mano para el Times Square. Bueno, shout out a mi hermano Iván Manito. Shout out a Iván Manito. Shout out a Iván Manito. Iván Manito. Manny. Estaba en el teléfono. Shout out a Tender. Shout out a mi hermano BH. Mi hermano Jonathan Tyler Christian Dior todito lo negro tú, loco yo quería llorar ese día loco yo estoy ahí loco después de puedes decir Iván yo estaba nervioso porque estoy ahí parado y esperando que salga mi mi, mi the, the, the the sea, Kevin también el fotógrafo que me tiró mm. la foto Loco yo estaba nervioso, mm. nervioso y yo decía coño ¿y cuándo que va a salir el, el, el vaina mío? Y duramos como una hora loco, Así, no sale no sale. No nada, sale nada de y nada. Esperando. Y, y, esperando. Y, y esperando. Eso fue, con, y, eso fue y, con Mauricio, ¿Right? El qué? El, Mauricio de Line Plug. No no no. O no a, fue de, con él. De reviews variados. Okay. So estoy yo así loco, nervioso y yo yo no know, repiten y repiten y repiten y repiten. Y no sale buison. el tuyo. Y no sale el mío loco. ¿Qué popo? En una vez like, y you know what? Y los tigres curándose. Dice no, cuando venía a ver, equivocado con time <laughs> sí, el Times Square. El Times Square de allá, de Haití. Sí, de ese ese iban curándose. Y <laughs> sí, está pasado. Y yo le digo, mierda, ahí doy la espalda, loco. Cuando tú man, dale… Man, cuando ponen esa foto… y Dice van oh sí! oh sí! ¡Muhwaka! Manín, que yo hago así, miro para allá. Fum, ahí mismo se quita la foto. <laughs> Pero yo, en reojo… Tú la, la vi. Ya me emocioné, lo están todo el mundo hyped up, toda la vaina. Yeah. Bro, vuelven y la pasan. Estoy <laughs> yo emocionado, toda la gente que están alrededor, loco, están aplanando y hacen así como que miran para allá. Oh, oh pero mira, sí, pero mira el tigre. Está aquí. Tuve el mundazo, loco, o se me yo yo llevé literalmente sin mentirte como algunas 250 tarjetas de la mía y se me fueron todas ahí. French. Tú el mundo lo compra. Oh, ¿qu -qu ¿Quién tú eres? Yo, tú pagaste 20 mil pesos, puta. Y yo, sí, sí, sí. 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 ¿De dónde te puedo, dónde puedo ver? Vete mi business card. Punto. Todo man, mundo es súper bien. loco. Fue un momento muy. Lo que yo quería llorar. Yo estaba, estaba paniqueado. Estaba asustado. Yo yeah, es no sé cómo actuar realmente. Es un orgullo y es un sueño porque eso era algo que yo siempre he querido hacer. ¿Tú me entiendes? No, y el sueño de todos los dominicanos, de mucha gente que viaja, de todos los países. A hey, visitar Times Square. Yeah. Y yo sé parte de la experiencia de the esas Times personas Square. que suelen. That en is ese día, that just hard, bro. Bro. That shit is crazy. Aplausos para Mumwok. Aplauso, aplausos, aplausos. aplausos. Hey, hey, hey. Gracias, gracias. Eso es una El, el no. verdadero aplauso, el verdadero El verdadero aplauso, el verdadero aplauso. Yo estaba loco, bien, bien, bien emocionado, bien contento. Yeah, bro, y eran demasiados sentimientos al mismo tiempo, loco, que se me estaban mezclando. Déjame contarte algo que me pasó ahí. Dale, mete mano. So, yo agarro y llevo tu sala de confetti, la You Blower, y el papel y vaina. Ya, ya, ya. Yo, eh, eh, como estaba rápido ese día, yo pensé que compré el confetti de que tú explotas y tiras los papeles. Ajá. Uh -huh. Mi loco, yo compré el powder. Ay, mi… <laughs> el, el de los lo baby showers. el Esto suena ¡Pow! Y tira el color. Uh -huh. Tú puedes imaginar. Azul salió. Estamos en Times Square. De que en Times Square. That'll be dope though. But... Yago yo así mira, fú, fú. ¡Oh! Todo el mundazo paniqueado, estamos en Times Square. Ya. Yeah. Vaina así, ya te este, van a terrorismo. Ya yeah, yeah. claro. Oye. Oh, yeah. Todo el mundo. ¡Mírate loco. Chef, Chef Manny from the Delicious from the People. Loco, de que ese tigre vio ese humo, esa vaina, manín. Ah, pues el tigre no se cuero y salió corriendo por ahí <laughs> para que no lo reconocieran, loco. Yo, that's too funny. Y nos dejamos, nos dejó botado. Todo el mundo se desapareció yo, ¿qué fue lo que pasó? <laughs> Dije, de, le dejamos de babo Le dejamos de bobo a tú. tú, Gracias, gracias a Dios de que a los policías no le dio para mí, y que le agarraron. Ajá. Que para joder. Por eso, en lo que se investiga el caso, que era esa vaina. Yeah. Uh -huh. Aunque la vaina dijera con Ferry. Tú me entiendes? Manín, <laughs> ese día. That shit was crazy. That shit was crazy. That shit was funny as hell. Ya yeah, loco. Yeah. Qué maldito acá. Pero, yeah, bro, la pasamos bien. Eso es que estamos trabajando, loco. Estamos. Yo creo en, en, en mi visión, en mi sueño. Y yo no lo tengo miedo, loco. A apostarlo a todo a mí. ¿Tú me entiendes? Yo, yo that shit's cool as fuck. Cool. Imagínate que. Al Oscuro TV en Times Square de Un día de esto, un día de esto se puede Donde hacer. No hagan 20 mil para poner. <laughs> <laughs> suscríbanse para que lleguen los 20 mil. Ayúdenos ¿Suscrí? ahí. Exacto, suscríbanse, suscríbanse para que Oñazo, oñazo. Óyeme. Vamos a salirnos del business. Porque ya hablamos del business. Todo el mundo sabe si quieren mangar su perro de los pies o su tenis bien bacano. Tírenle al a moon underscore 23 Vamos a ponerlo por ahí En una de las cámaras Para que estén ready Walker. Tú me acabaste de decir que tú eres un muchacho De la media clase en, los, en la República Dominicana Pero vivías entre el medio De la gente de la high class Los popis que hablan inglés en español que siempre me confunde Que siempre a mí. está desde huevería. De Cada vez que yo veo un video de pop y de allá en, en YouTube. di Dice, que dicen, no, pero like. And I'm like, no pero like no, no, pero like really. Like really. Like, nigga, what you mean? You and D.R. What you talking about? You know what I'm saying? Moonwalking. Cuéntame. Yo y Negro éramos las de mango profesionales en Santo Domingo. <laughs> Te robó. Sí. Espérate, tiempo, tiempo. tiempo ¿Cómo tiempo, diablo? Sí. sí. Ahí era que yo quería llegar. Sí. Explícame. Nosotros... Pero, pero, pero que eso no tiene nada que ver. ¿eh? No, no, era que yo quería llegar. ¿Cómo diablo? ¿Tú te robas lo... ¿De dónde te robó los mangos? ¿Lo explícame. Los cocos, los coco Los lo coco, coco los coco, lo coco, lo coco, lo 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 coco Ajá. de te coco bajito? Al final, de la que, porque la calle de nosotros es sin salida. entonces había, no, La hombre. última casa al final era un terreno vacío que estaban en construcción por muchísimos años y dejaron por mitad. Siempre. Siempre Siempre hay eso. una casa que nunca se acaba. So, entonces había una matita de coco y la gente la me decían así, claro, la pedra que nosotros la mandábamos. Usted lo tumbaban a, a pedra. Ey, pero, pero usted tiene, tiene, hay que tener buena puntería para tumbar no, un coco. No, y tú sabes cuántos pañones tienes que tirar para allá arriba para tumbar un coco, manegue. Mira, pande que se tumbaba los otros tiramos un, poquito, un poloche especial para coco, coco day, coco de coco, day. coco de <laughs> <Day. Coco> <laughs> ese polo <laughs> estaba manchado <laughs> por todos <laughs> lados, ese es el poloche que tú agarraba el coco, porque tú tenías más machete y tenía una para cortar. Mm era mucho maquito, mm -hmm. Nosotros todo que hacemos que lo estrellamos contra las paredes, bam! acortamos el piso, bebiendo, <laughs> bebiendo coco, bebiendo agua coco, diablo, qué, that's qué bacanería, that's funny coco, that's, I never, I, 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 I never I, heard about nigga stealing la coco, la loco, eso fue lo mejor loco, dame una anécdota, bacana, Uf. una vaina, una bacanería, dame algo, ayúdame, algo Oye. algo Entonces, por, todo, no ahí, loco, espérate, no, vaqueo. la pela más bacana que te dio tu mamá Ahí es que yo quiero llegar. El fuetazo para verdugo que te Dame es? eso. Tú te vas a curar un poco aquí. Eh, es para eso. Ok, eso <laughs> era una vez. Uh -huh. mi, mamá, ya, mi mamá allá, en República Dominicana, ella trabajaba para la Suprema Corte de Justicia. Ella era subdirectora del de área de la cotización y es abogada. Ya, hay cuarto. Soy agarra, loco, y fue y llega a la casa a cansada. Deja su carro afuera voy yo le digo al hermanito mío, le digo. Bueno. Voy a manejar. Ahí. Ya tenía un carro stick Madre. ahora no know that shit? Shout right. out to my mom, un hombre one supporter. <risa> <risa> Te dio más fuerte <laughs> que el Oye. Día, <laughs> y agarro y yo, mi mamá se acostumbraba a que yo por la mañana, antes de ir para el colegio, yo le cogía el cara llave, prendía su carro, se lo ponía a calentar. En lo que venía y me recogían a mí y a mi hermanito, el chofer de nosotros, para llevarnos para el colegio. Chofer. Espérate. Hay niveles, hay niveles, hay niveles, también. Un maldito no, no, chofer. No, espérate, no, Moonwalker, Moonwalker, espérate. que Doncha, no, no, fue forzado. Moonwalker, espérate, For loco, espérate. Aunque se forzado. Espérate, espérate. espérate. <ríe> <ríe> no me, tú no me puedes decir que venga el chofer de nosotros, tan sencillo como que un chofer. <laughs> un chofer. Mi hermano, tú sabes la milla que nosotros tenemos que caminar por un maldito colegio, pa. Y tú dices que es un chofer. Coño, mi walker está del diablo. Él lo dice así, como que tú sabes que me no, puse la fue, chicleta. Oye, oye. Oh, no, no, fueron, fueron, fueron situaciones que llegaron a, a que tú tuviéramos nuestro pecho Chofer y vaina. Yo estoy hablando mierda. ¿no? Pero, pero nosotros andábamos primero en un duelo de transporte escolar que tiene, que la gente pague. Hacíamos eso hasta que pasó un problema. Y me pero tiempo tiempo, que... tiempo, tiempo, y mami, tiempo, 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 tiempo. tiempo. No para seguir curándome. Pero cuando tuviste... Eh, de que buses en en, en... en la fruta. Va a seguir. En el coche de la fruta. Va a seguir. No, privado. Pri... Privado, sí. Priva Privado, había sí, que caminar. ¿Tú sabes cuál es el... <risa> <risa> el BMW doble piedra que no iba a buscar y nos, no traía nos, para atrás El 11. En un transporte privado con unas con una personas en un autobús. Uh -huh. Tú de historia más para adelante. Dale, dale. Po, po. Sí, sí, sígueme con contando. Con ese, con sígueme, con, sígueme contando el chofer. Entonces. Ok. <laughs> so, yo acostumbraba a aprender si so, Yo sabía que mi mamá, como la, el, el, el garaje de nosotros, el parqueo, era como medio una subida más o menos. Era lo tenía que dejar en primera. Subía so, su emergencia, le dejaba en primera. So, yo agarraba, fuera todos los días, fum, ponía mi carro neutro, so, en neutro, subía mi emergencia y prendía mi carrito para calentarlo. Dejo ya al hermanito mío que es un chota. Tú mismo, Brian. No, todos los chamacos. el más chiquito. Sí, es más chiquito. Es, sí, Siempre. Eh, eso, 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 eso de herencia. Ese, tú, eres del tú eres del medio, pero son dos nomás? Somos dos. Somos dos. De, okay. de padre y madre somos dos. Pero somos como 10, 11 por ahí. Y siguen apareciendo ¿no? El papá tuyo. <laughs> sí. Vendiendo mano, pero desgraciado. <laughs> so, hey Don, usted es un desgraciado, you heard. <risa> so, <risa> con mucho respeto. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente. Yo le digo al hermanito mío relajando. Me voy a llevar el carro en mami, güey yo era más de prender el carro el peor error de tu vida una semana pues yo agarré mi mi llave fuí cogí mi carro fum arreglé mis espejos a tu mi vaina y le dije a él montate que te vaya conmigo y was like nah nigga I'm like nah you crazy I'm like loco te vas a quedar se quedó se lo voy a decir a mami of course of course of course cuando yo mi carrito why always me pongo en primera se me apaga pues me lo prendo se me apaga hasta que llegó como cogerle un chico como el King. Pero la calle es sin salida. Mm -hmm. Cuando yo hago así, que tiro el carro para, para, para el final, para dar una reversa, veo que mi mamá viene para allá con una chancleta, muchachos, corriendo desde la, de la casa <laughs> para, aquí, <laughs> para, para el Deren, para allá. <laughs> Man, y que esto va a ahí. Man, yo agarré y subí esa emergencia, loco. Me de ese carro y con la a <ríe> <ríe> Esa mujer lo yeah. no vio como hasta las seis de la tarde. Uh, you bugging? Cuando llegué a mi casa, me dijo, ok, todo te fuiste. Tú vienes aquí, tú vives aquí. Cuando llega a mi casa… ¿Dónde que tú vives? Dice la trabajadora de mi casa. Tú mueres aquí. ¿Estás seguro que tú quieres entrar? Y yo le digo… Yo… Yo le digo, ¿por qué no? Yo soy el jefe aquí. Mami llega, mijo, y comiste. Y yo soy el Te pasaste tiempo, tiempo. qué abusadora! qué abusadora! ¡No, no te la dura yo! Dije, dije… ¿Tú comiste? Tú comiste. Tú comiste, yo, yo. ¡Te bañate! ¡Yo yo que te bañaste! Cuando agarro que me ponga a ver mi muñequito. En, ese, en esa hora estaban los muñequitos, yo creo que era, eran de. O era yugio. -Oh, que era como eso de las siete y pico de la noche. Puede ser, puede ser que sea. Yo estés emocionado, manín. Cuando yo hago así que siento el primer fuetazo. Uh. <laughs> ¡Emocionate ahora! <laughs> na, na, na. ¡Emocionate ahora! ¿Comiste? <laughs> te picó. Manín, manín, mira. Yeah, yo, Me crazy. di mi, mi, mi verdadero correazo, loco. That's crazy, that's funny. hermano no acostumbraba no, a ponerlo la mano, no, pero a, ese día tenía, se 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 tenía que darte, tenía que darte de verdad. Ese no, día te tocaba. Se empiró y ¿no? ese ese no, día. No, que ese día le tocaba. Le tocaba, le tocaba. Él se pasó de, la raya. Mami no daba nosotros por nosotros, cenar, nada, pero ahora, ahora te voy a decir una cosa yo, it's funny talking about driving eh, ¿so yo oh, eh, yo creo que was like was my freshman year that I got a car, or was my sophomore year? En uh, college. Yeah, I think it was so, sophomore junior year. Sophomore year porque yo, yo tenía mi, mi mi part. Ajá. Mi part. Yo, so yo con un carrito, flow for flow, y ya yo yo yo, yo, yo nada no diga que a mejor mano, yo tenía una, mi licencia, tenía mi licencia yeah, todo. Go, go, yeah. Sí, pero que el asunto yeah. de tener licencia, no quiere decir que tú sabes manejar. Exacto. No verdad, pero yo tenía mi licencia, manita, flow.

Lo peor, pero lo peor, y, peor que puede pasar, fue, había pasado. Esto fue como casi a las 12 de la noche porque no había gente en la calle. Yo esto es lo que yo estoy pensando, no hay sí. gente en la calle. He just wanted to teach me, which is Exacto, cool. tú me entiendes, un flow más suave, que no hay gente en la calle, pero que tú sabes manejarte, con el otro. Estamos eh, en las 67 y bro, güey. Yo voy bueno, a la derecha, aquí. Tengo una derecha I'm about to make it. I'm epa, good. Epa, no, espérate, espérate. Tengo no. una derecha grandísima. Of course. Grandísima, bro. Una patana está doblando él. Y, man, y, de repente, viene de allá para acá. Un, un camión de bomberos. Un camión man, de bomberos. No, no, no. Yo no, pero yo me puse super nervous. porque nigga, I'm eh. like, <laughs> I was just like, bro, what the fuck? <laughs> so, imagínate, un camión de bomberos. But he, the good thing is he wasn't coming towards us. He was just going like, like, I was turning this way, and he was eh. going like this. But I heard it, and he heard it. And he's like, turn, turn. Like, he's yelling at me. Bug. I'm hearing this. And I'm like, nah, you bugging. You bugging. <laughs> You bug, I couldn't do nothing. Yo me frise. Y este tipo se ha frisado. Frisado. Y el camión quiere pasar. Y este me dice: espérate, espérate. Y no cambiamos. For, y, y, Más yo, nunca yo, manejé ese carro. Y, lo, y los tigres de, de los bomberos que dijeron: no, no, no que bueno, estaban no, en no, su emergencia, y te siguen derecho. That was funny though. That was funny. Nigga, though. but I was I was panicking. That, that was hilarious. That was hilarious. Nigga, the first time I'm in a car, I'm doing this wide ass turn and right, I'm like, "All right, I'm learning." This nigga's like, "You go but he was telling me, "You go, but next time get tighter." Yeah, right? Yeah. That's what you told me. And yeah, then yeah. he said, "Get tighter." I'm like, "Cool." And that at that moment, it just went, "No Arranca por la yeah, yo también ahí. Arranca para la nevera. Entonces, yo hago el turn, y él me dice, next time get tighter. When I say, all right, cool, because I'm going to turn another right, because we're just doing another vuelta al manzana. Yeah, yeah. So I'm like, all right, next time I know I, could, I have to do a, like, tighter, tighter, whatever. Nigga, yo estaba en la zona, yo paniqueado, you know what I mean? Was, Nigga, I was, what, 16? Probably. Mucho más But estamos hablando en New York. In, in, in New Jersey, aquí en West New York. Oh, well, that's in the West New York. Yeah, entonces... Imagínate, yo manejando por primera vez y me viene un camión de vaina y este gritándome, "Loco." Ya, olvídate de eso, yo estaba en otro lado, ya, yo estaba en otro lado, en otro mundo, yo estaba allá, allá, y yo no podía más, ya. Entonces, esa vaina pasó y I was like, "You know what? Fuck this shit. I'm not driving for shit." Bueno, hasta este día todavía no tiene. Yeah, no, no tengo no licencia. Tiene. No. No, no, pero la vaina, Pero no por eso. No, no, fue una historia, no, no fue una historia larguísima. Ya, ya está bien. When I, when I had my permit, when I had my permit, um, I, wasn't, I, wasn't, I wasn't 16. I was like 17, 18, something like that, because I was late in high school. So when I got my permit, I was already late. When I got my permit, after that, like a year or a year after that, yo nunca hice la diligencia de hacerlo. And when I did want to do it, right? Because I, I didn't want to do it. First, it could have been because of that shit. But I, I drove after that. And I, after that, and like the I was just like, ah, cars is whatever. Like now I'm good. Like I could turn whatever. I got into a situation because we got evicted. Oh, yeah, this yeah, yeah. This nigga got an apartment, a room, but he couldn't have me in his room. But I'm like 19. Nobody want to rent me anything. I was homeless for like a month or two. What, si do I mean, I what do you mean, like homeless, homeless, homeless? Homeless. Nobody <laughs> knew. <laughs> Nobody <laughs> knew because you're down, traveling the town. You think like, sleeping in the streets and everything. Yo dormí en la calle, weh. Se dormí en la casa de un amigo mío, weh. Yeah, it was, it was a difficult time, and después después de eso, la vaina se me venció, and then I had to had to retake the test, and I haven't retaken it because after that I just been, haven't retake that test. I haven't been. I just been super super busy, 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 no, busy. No, yo no voy a poner para eso. I yo no voy a poner para eso. Um, ¿en qué que estamos?

D, Up. ¿Cuál es el nombre de ese A. Toy Story 3. Toy Story, Story, Story 3. Story 3. Okay. B, Ratatouille. C, Wally. D, Up. Wally. ¡Incorrecto! Yeah, con la respuesta fue... La respuesta up. era... Eh, answer, D, Up. Up. ¿Cuál es el nombre La que tiene la vejiguita, que, que la casa se va para arriba y vaina. No? Oh, that's es that's movie. filme? Sí, se called Up, yeah ni idea pero nada sirve a este porque que dime bueno, servimos los tres sirve okay. ahí negro es los tres si él lo coge más los tres que no toca hazme eh, un favor y contesta bien porque el... <ríe> ayúdanos <ríe> ahí no, no, pero si la vaina es así sí, dame otra targética más <laughs> A morirnos todos <laughs> diablo qué maldita sal no cómo tú me haces eso loco es más chiquito no, yo de vengo de lejos vengo de lejos <laughs> chanceame no pero yo no lo estoy llenando hasta arriba no estamos chanceando todo diablo qué maldita sal Oye, oh, entonces a mí me dan el que más viene. No, está todo. Manga tú ahí, negro. Paul Moonwalk, Moonwalker y el vice por, de Moonwalker. Por Paul Moonwalker, Paul Moonwalker. Moonwalk. Moonwalk. Este es mano mío. Uh, Semilla, coño. Jesús Santísimo, gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién really hace eso? ¿Quién realmente toma salida de esa mierda? De verdad, de verdad. Esa mierda está buggeando. Es que ya yeah. casa amigo. Yo no lo paso. No, casa amigo sí, casa amigo. Yo me voy con, con gusto. ¿Cuánto era casa amigo todos los Porque días? Me tienen ¿no? alto con esa vaina. Me tienen alto. Ni, ni para tanto. Me Loco. tienen alto. Nosotros íbamos de íbamos para la discoteca. Yo tenía un schedule con Tyler. Pero que. Era, eran los lunes. No, lunes. Sí, íbamos los lunes para la discoteca. Íbamos los miércoles, los jueves. From Friday. Oh, yeah, 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 yeah. Y todos los días era casa amigo. Y entonces los domingos tenía a veces brunch allá en Mamasuchi. De pingue, casa Pero que contigo. yo le he dicho a este tigre el truco, yo. No compren casa amigo compren un Génesis. El Genesis, el Genesis ya yo no lo paso tampoco. ¿verdad? Pero que el Genesis dura más en el coro. Porque nadie lo quiere ver. <laughs> nadie se lo quiere beber. Yo, yo sólido <laughs> <yo, risa> que le doy. Oye, yo le doy ese Genesis, A Genesis como que, ya yo no lo paso. Porque yo le tengo en odio ese de, de, de chamaquito No, yo a Génesis siempre, tranquilo con mi Genesis Yo jodía con vaina de carro. Corriendo y vaina así. Nosotros comprábamos el Genesis era por el galón, loco. De los grandotes. Ahí nos ruling para allá, loco. Y era todos los fines de semana que ya yo lo bebo, lo que me da náusea, loco. No, yo siempre he sido. Yo con mi genesis no, no fallo. Yo. Especialme, empecia, especialmente si no quiero gastar. Yo no quiero catar cuatro. Sí, no, 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 porque claro. que nadie se lo bebe. El blend y era más cuando yo estoy ahí, porque yo me lo che, bebo. Checa lo que sucede. Checa lo que sucede. Con un casa amigo, primeramente, atención a las mujeres. Tú le compras un casa amigo, un core de mujeres. De una vez. Se para. fue. Eso en oye, en las primeras vueltas que va la botella se fue. Tú compras lo que sea. Ahora, las mujeres, pero... ahora, sí, cómprate mujeres, un génesis para que lo, tú vayas como. Lo más lambón del mundo es la mujer, loco. Diablo que la moneda. Ahora cómprate. <laughs> <co> <laughs> cómprate... Está calentando ver, no... de que yo tengo mi mujer en mi casa y no tengo que ver con esa mujer lambona. Ahora, ¿no? cómprate, con eso? cómprate un Génesis para que tú vayas como dura. Dura. Eh, dura oye, yo es tan tal que yo tengo en mesa donde han comprado tres casas amigos. Y las tres botellas de casas amigos se van, y el Génesis todavía está ahí. Es verdad, loco. That's facts, that's facts. I seen that shit for real, for real. Entonces, ¿qué yo hago? Yo compro Génesis. ¿Tú quieres beber conmigo? Bebe Génesis. Porque tú sabes que usted te da dos traguitos y ya tú estás rulay. Y ya tú no quieres beber más. gasolina. Tú me entiendes. Pero te bebe un casa amigo. O no, el primer trago para para calentar, y que es sociolúbre. Ese Eso es gasolina purificada, loco. Así. Esa vaina te pone malísimo. Mo Cuéntalo. ¿Cuánto tiempo tuviste en Santo Domingo? ¿A qué edad tú viniste para acá? Uf, yo vine para acá. O sea, mi primer viaje fue para Puerto Rico, para San Croix. Ahí yo fui en el 2003, por ahí. Lo duré hasta el 2004. ¿Y hay que arrancarte para acá o volviste no, para atrás? Mamá, nosotros fuimos para allá, pero mi mamá, como tenía una posición buena en República Dominicana, no, no quería atrás. arriesgar. Claro. No, that's right. Su posición, porque en verdad. Nosotros vinimos para acá fue porque mi abuela ya había hecho mucho, mucho traqueteo para traernos para acá. Uh -huh. Porque mi mamá, cuando le aprobaron su, su residencia, yo no estaba en la lista de los papeles. Uh -huh. Nada más estaba ella. Mi hermanito chiquito nació en Brooklyn. Entonces so ella le dijo, bueno, yo tengo un hijo. O sea que lo trae residencia, tú tienes que moverte para acá obligado. Yo tengo un hijo. Si no me dan los, los papeles a mi hijo, yo no quiero. Que gracias a Dios estamos aquí, yo no sé ni cómo realmente. Exacto. Porque ella rechazó la residencia. La, la residencia. Entonces, después volvieron a hacer. A, duramos un tiempo. A hacer los papeles de nuevo. a hacer los papeles otra vez. Pero incluyéndote a ti. Pero ya en ese momento, mi mamá no tenía necesidad de venir para acá. She was good, she was making her money. Sí, 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 en una buena posición. So, entonces, ella lo que hizo fue que pidió un permiso en el trabajo por un año y nos fuimos para Puerto Rico. Mm. Para hacer la primera entrada. Nos dijeron, güey, tienen hasta tal fecha para salir del país. Solo ella, cuando estábamos allá, ella pidió un permiso entonces a la inmigración para que nos dieran a nosotros. Yo creo que el permiso era como de dos años, dos tres años. Mm. Son en el 2004. Una visa, un, una visa rápida. Sí, como una visa para poder estar en el país mm. sí, resolviendo de, de, de vainas, pero era para volver para, 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 para su trabajo. So volvimos para atrás, duramos los dos años y de ahí ella agarró y me lo mandó para, para Virginia de vacaciones de que fue de Summer fue la cotorra a ver hasta mi papá yo tenía como nueve años que no lo veía yo estaba emocionado vinimos para acá y ese fue el gancho de de que aquí. quedamos aquí sí, ya tú sabes después ya tuvo que agarrar y venir para acá por situaciones que pasaron ese papel y, y ready vinimos para acá para New Jersey so yo empecé en la Kennedy en el 2006 y pico, y 2007 por ahí duré en la Kennedy y después de la Kennedy me fui para, entonces, para la ISA High School. Picante. Las dos son picantes. Picantísimas. Picantísimas. La Kennedy Manning hasta The News y everything. Ya. ¿Para poco pa, decirte de que al principal lo atracan? <laughs> Los tigres de la escuela atracan <laughs> al principal. Los tigres mismo. de la escuela atracan claro, al que, principal. Qué falta de respeto. So, no, no, pasó un problema una vaina, me sacan, me mandan para pa la ISA. Entonces la ISA fue que yo terminé, semi terminé, como en el 2009. Y estoy aquí, ya tengo ya aquí como unos 13 o 14 años. Está bien. Entonces tú troteaste mucho en Santo Domingo. ¿Verdad? el sí, no, el, 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 yo el, salí de RD como a los 14 el, años. Él troteó mucho en Santo Domingo. Claro, mi crianza es de República Dominicana, loco. Yo, esa crianza mía, y esa, ni esa niñez, yo se la deseo a cualquier niño en este momento. ¿verdad? Nosotros tenemos un podcast con el, el hermano de nosotros y co-owner de este estudio, DJ Boo. DJ Boom. Oh, ¿verdad? DJ Boom, mi hermano DJ Boom, un abrazo y un beso. Que nosotros estábamos hablando de los juegos que uno jugaba cuando chamaquito, la oye, y esto, aquello oh. y hermano. ¿Cuáles eran los juegos que tú metías a mano de verdad? Que, que cuando veían a Moonwalker, Walker, oye, fulanito es, ya Dura. tú sabes. Bueno, me te a decir algo. Básquetbol, yo era durísimo. Era durísimo, un 3 para 3. Durísimo. Tap el tapi. Y, y me gustaba la banana. En el tapi, en el... yo te sé esos truquitos, esa banita. Uh -huh. durísimo. Yo la duro ahí, jugábamos Jun. El final. Ay, en esa callecita, El que sabe jugar Jun es, es bacán. Oye, oye, en esa callecita, todos los niños que vivían en esa callecita, loco, nosotros no teníamos poder salir para ningún lado. Porque ahí lo teníamos uh, 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 todo. Play nosotros teníamos place. cancha de basquetbol. Mm. teníamos seteado. That niggas <laughs> was living in the fucking no, dream house, no, 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 Nigga, fuck are you talking about? Ni, This nigga Milwaukee had a driver, <laughs> <brother. laughs> <What the fuck? laughs> nigga. No, no. This nigga was out here like Jay Z's kids, bro. <laughs> <laughs> This nigga like yo caught a <laughs> limo. No tanto, no tanto, no exageres tanto, no exageres tanto, no tanto. Pero, pero teníamos nosotros mismos pintábamos con spray. Hicimos otra, hicimos otra cancha. Ya. Pum, hablamos con los papás, que nos compraron antes una cancha, pum, pum, seteamos, nosotros mismos dibujamos Otra vaina, lo pintamos con un spray, seteamos la cancha. Más para abajo, pintamos el área de jugar pelota. ¿Sabes sea, que tú jugas pelota yeah. con la mano? Ah, <laughs> yeah, yeah, yeah. Tenemos... No todo el mundo sabe ese flow, pero está bien. Exacto. Yeah. Teníamos un seteado ahí. En la calle, más para abajo, pintamos un yun Normal. Más para abajo, pintamos, eh, ¿cómo era la vaina de este juego? Que era un círculo. La olla. La olla. El, el círculo para la olla. Oye, nosotros tiramos de todo. Ellos ahí. tenían un playground en esa calle. No, esa sí, pero. <laughs> pero pero, pero, tú, <laughs> pero tú, le estás llegando, tú le estás llegando como era que ellos lo hacían. Nosotros teníamos que encontrar. Oye, nosotros teníamos que encontrar una piedra que podía ser como tiza. Uh -huh. No, no. no. Encontrarla. We used to spray. You her. had a spray? This you, is what you, I'm trying to talk you to you about. We you had a spray can. We had to draw it every single time we played. <laughs> <laughs> ya lo, lo tengo, <laughs> I promise you, I sí, porque había una cierta piedra, había una cierta piedra que eran sí, sí, sé, tiza, sí. que, 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 eran que eran como tiza, como tiza. Yo sé, yo Y nosotros usara. teníamos que nosotros encontrar... También sala. Nosotros también sala. No, pero tenían su spray no, no, pen. No, no, pero el spray pen fue ya una opción ya después de que ya nos habíamos jaltado, que cada vez que llovía se borraba la vaina. ¿no? Estos fueron gente inteligente que dijeron, voy a Nosotros no tenemos cuarto, un spray pen era. No tú, pero los otros chamaquitos blancos de ahí de tu barrio. No, pero que no era yo, éramos nosotros que nos poníamos ya, nosotros. Ya. Estamos perdonados, estamos perdonados, ¿Cuántas bicicletas había en, el, en la calle tuya? En la calle entera. Todo bicicleta. el mundo. ¿Cuántas bicicletas había en nosotros? Nosotros porque mami viajaba. Nosotros no teníamos bicicletas. Nosotros, nosotros no teníamos bicicletas. ¿no bicicleta? Rancé sí, tenía, tenía una bicicleta. bicicleta. El primo de nosotros tenía una bicicleta porque la amiga de su mamá se la trajo. Exacto. La una, y, una de 24, de, de 24 era. Lo baró 24. Él no, tenía no, una bicicleta. Teníamos, teníamos otro par de bicicletas por ahí. De yo tenía rollerblades. Yo tenía rollerblades. Pero este tenía unos patines part... tenía... este este uno que su abuela le regaló de aquí, que él lo llevó para allá. Nosotros teníamos rollerblades, también teníamos las scooters eso, la verdad. Ya, ya, eso ah, está. Arascuro, demasiado avanzado, demasiado avanzado. No, demasiado pero no, así, loco. Demasiado oscuro, ajá, oscuro. Nosotros somos de los minas, loco. En los minas no había nada. Lo que pasa es que, por ejemplo. Si, un ejemplo, tu mamá en tu casa te compraba tú unos patines, ya tú y tu mamá decíamos, güey, queremos patines. Tú le decías a tu mamá, queremos patines. No podemos ser los únicos sin patines. ¿Tú oh, ¿Me entiendes? Mañoso so, como el diablo. Solo mamá. No, 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 no. Los padres de uno se esforzaban. Mi mamá se esforzaba. Y no hacía no, a mí mi hermanito, no compraba lo que nosotros necesitábamos, ¿Tú me entiendes? Do, do, no era eres? Chequea, chequea, chequea. Si te dejaré like that. Te, de, no de, yo te voy a decir lo que nosotros uh, hacemos. Uh, we, ¿Tú sabes lo que es Javilla? Javilla. Uh, la, uh, he lost, he lost. Yeah, Perdiste. You know. Javilla y una vaina que crece en una mata que aparece como una rueda. Y nosotros agarrábamos la Javilla. La poníamos juntos En dos palos Poníamos dos... un clavo La like, historia era el palo de cova Nosotros éramos ingenieros Ingenieros, ingenieros de pobreza de... <laughs> Nosotros también éramos ingenieros No, pero chequete, Pero te voy a ayudar queda... Este es el palo de cova, ¿verdad? Ajá Sí Nosotros queríamos un palo más chiquito De otra cova Lo cortábamos, ¿verdad? Le poníamos una abillas aquí Y unas aquí En el medio había un clavo flojo Tenía que ser flojo Tenía que ser flojo no Para pa poder correr Entonces el clavo flojo Nosotros lo poníamos aquí Que cruzaba Y, de, y la punta la doblábamos para arriba ¿Qué hacía eso? Hacía un huevo. Yeah, okay. Y con ese palo de jabilla, con el palo de coba, nosotros poníamos la jabilla en el piso y le arrastramos. Nosotros corriendo con la jabilla de que con rueda ¡Furr! Oye, esa vaina. ¿Y la jabilla era una mata. Sí, era una mata. Era de una mata. Era de una mata. Era de una mata, pero eso no se come ni nada. Eso es una mata, nosotros lo poníamos como rueda. Y esa es la jugada de nosotros. ¡Fuu! Y nosotros corríamos con eso, pero era mejor correr solo, sin esa vaina. O agarramos la goma esa que no servía Sí. Y, y, y agarramos un palo, un palo de coba, mochábamos un pote y, se lo agarrábamos. y, la, y no, eso, nosotros rodábamos la goma y la manejábamos yo, con yo el pote. A ver, mi, mi, sí. mi abuelo es de los frailes. Y tu abuelo hacía ese flow. Cuando nosotros íbamos a visitar a los payas, veía a los chamaquitos haciendo ese flow. los chamaquitos haciendo esa vuelta ahí. ¿eh? Tú, Emma, tú jugabas pelota a la mano, ¿verdad? A la mano, sí. Sí, a la mano. Si todo el mundo agarraba con la mano. Todos ustedes tenían guantes, porque ustedes son gente de dinero. Tenían guantes. <laughs> Tenía guantes. Teníamos tenía guantes. guantes. <laughs> chequéate, chequéate, chequéate. Los, pelot, los peloteros de nuestra calle tenían guantes. Yo incluido. Yo tenía un guante porque mami me lo mandó ah, de aquí para allá. Está bien, está ready. Porque yo jugaba pelota. Mami tenía que mandarme un guante que estaba en el team. So I needed one. Right? Pero yo no jugaba con mi guante en la calle porque yo no quería que se mojara con la para, para que no dañarlo. ¿Sabes lo que nosotros hacíamos? Los cartones. Los cartones de leche. Lo largo, la leche rica. Sí. Le hacíamos un hoyo a, al lado. ¡Fua! Nos poníamos ese cartón aquí. Y hacíamos la. la, la guantilla. De la guantilla del guante. Muchachos, como ya eres Jitter, estamos nosotros ahí. ¡Buf! ¡Baf! ¡Baf! De todo. Y funciona así. Y funcionaba. Yeah. That's dope. That The is verdad crazy. De lo, verdad Mira, y te voy a decir algo. A mí me encantaba tener los frailes, loco. Es que una, una loquera tener el barrio, loco. A mí me encantaba tener los Y Mi mamá me dijo que le quillaba. A mí me decía: A ti te brillan los ojos de que tú tus tú <laughs> Es que no los tú la así, te <laughs> es lo tigre. Tú naciste para ser delincuente. Gracias a Dios no somos delincuentes. Ella, ella no, <laughs> no le llegó a lo que era. Era la, la creación que los chamaquitos tenían tú porque tú no sabes, tenían nada. En ese momento. ¿Tú me entiendes? Cuando tú no tienes nada, tú tienes que inventarte la vaina. No, eso, eso sí te digo yo. Yo creo que es una la cosa. Vitilla, la Vitilla, el juego de Vitilla no. salió de la gente no tener nada. Nosotros jugábamos Vitilla. ¿Cuál vitilla tú jugabas? ¿Cuál vitilla te tenía? La buena. De, la, de, la, de las que eran como más grandecitas, así como La buena. La buena. <risa> Pero <risa> cuál es la diferencia, es la no, buena? no, no es no lo mismo. No, papá, tú no. ¿Te acuerdas de sí? ¿Lo, los potes de agua? Sí, que tienen la, 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 la tapa, la, frita, la flimsy. Sí. Nosotros teníamos que conseguir dos de esas. Y poner al revés. Ajá. Y, y, y conseguir, conseguir un alambre. Conseguir un alambre. Nosotros también hacíamos le robábamos la, la, ¿Cómo se llama? Me engancha la ropa, la percha. A la gente. A la mamá de uno. Y la mamá de uno buscando perchas, porque tú supiste, voy a darte en contar. Ella buscando perchas, y nosotros haciendo vitillas con una sola percha, hacíamos como cuatro. Nosotros hacíamos también eso también. Cuando se acababan. Cuando Teníamos de la dos. No, 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 ahí, no, me están poniendo medio, medio, medio. Caliente. No, 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 te estamos diciendo no, no, a no, ti. No, no, no. Gente, no se equivoquen. <laughs> El muchacho. Es curando Vivió como diferente. Porque... No, 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 pero. Vivió diferente a nosotros. Yo te, te lo voy a poner claro para que no se equivoque. No lo estamos poniendo a él de Poppy, aunque él es un no popi. popi no eres popi. un Poppy. No, 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 yo creo que tú te Yo creo que tú te criaste Poppy, Pero eh. Tú, como dice, una tú, área ya, popi, tú llamas tú, por dentro. Y tú, tú llamas grabas. por dentro siempre <laughs> ha sido guagua. Tú eres el único guagua guapo piado. <laughs> No, no, Popi, no. Mu walker, ya quédate. La cosa como un walker era. Mira, Popi, walker. Él, él, tenía, él tenía su. Por la gracia de Dios, y, y le damos gracias a Dios que le, dio, que le dio ese trabajo a su mamá, para que él no tra, pues, tenía, tuviera que pasar tanto trabajo, aunque pasó trabajo también. Claro. Porque güey. ellos no le vendían que es millonario, no. obviamente. Estamos hablando claro ahora, ¿verdad? Pero él tenía facilidades por el trabajo que tenía su mamá, claro. obviamente. No todos cogemos con esa, con esa dicha en el, en el país de nosotros, por lo menos. ¿Verdad? Hay mucho más gente que no tienen esa dicha. Le damos gracias a Dios que él sí tenía esa dicha. ¿Verdad? Porque si no, yo podía que sea otro Moonwalker. No podía que... ¡Tu maldita madre, motor del diablo! Yo aquí, yo aquí rompiéndome el corazón hablando de la mamá de Moonwalker. Y este es mamá huevo pasando a 300. Ok... Podríamos que teníamos otro tigre aquí y no sea el Moonwalker educado y humilde que es. Claro, Podría claro, ser un sí, hijo verdad. de su maldita vida desgraciado atracando. Claro. Podría ser. Creo, ¿Tú cre me creo que, lo, que, que lo esa vida lo llamando. No con, estaba llamando. Con, con los Jordan, con los Jordan. Los Jordan lo estaba intentando Porque si no tuviera cuarto. <risa> <risa> mi hermano, ¿cuánto tu casa? <laughs> yo ¿qué <what> size you. <laughs> eso van conmigo. <laughs> yo calzo 14. olvídate, yo le meto papel. No, 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 no. Yo, yo a mi mamá le, le agradezco, no, que la, que agradezco la crianza le agradezco. que ella nos dio y los sacrificios. Porque no fue que ella. No fue que si jare. o Exactly. Cuando ella nació en su familia, de eso. Pero ella se enfocó en asegurarse que lo que ella no pasó, que ella pasó. Exactly. Nosotros no lo pasábamos Yo te puedo asegurar que ella muchas veces se sacaba su dinero que no tenía para complacer a nosotros. To hook it up. Yeah, 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 for facts. You know what I mean? That's what my mommy Pero ya tú diciendo Van a así, ya yo aprecio más. No, of course. Porque nosotros tenemos. Mucha, mucha, but, mucha. But I'm talking like this because mommy de ese barrio, so Mami mommy nos, mommy nos llevó para allá fue. But in realidad, nosotros no estábamos que tan de que, uh cuando estábamos en Santo Domingo. No, claro que no nosotros, We were like mid class too. Nosotros, nosotros estábamos cómodos para la gente que no estábamos ready. ready. Tú me entiendes. Lo que pasa es que estábamos en un environment que no estaba ready. Entonces nosotros nos criamos Tenía por esa gente. Of course, Even we were no like yeah, right. Exactly. Uh, and, it, and it wasn't that M my mom wasn't like, Oh, no, na, que es un problema, que si eso es lo que tienen todos siempre, ya se es crean conflictos con nosotros No, no, no. We never really had like extreme shit. Like, la cosa que nosotros no pasábamos hambre y estábamos ready. La comida siempre estaba ahí Mami no nos compraba de ah, sí. que Jordan, de que nosotros no hacíamos no, bulto con nada tampoco. de esa vaina. No, obviamente, porque tú vamos a pensar que eso era delincuente. Mami no, mami, <laughs> lo no <laughs> <su cuarto. ríe> mami lo que no quiere gastar su cuarto. Mami <laughs> lo que no quiere gastar su cuarto. Mami <laughs> no compraba fila y, y íbamos en fila. Mami nos no, compraba unos filas y yo no en fila. Lo que, mami, lo que mami decía que nosotros teníamos que poner, nos lo poníamos. Yeah. Como, y después llega un momento en. Ahí está, hey, mami. En primero play. bachillerato, yo voy a decir como primero bachillerato ya en República Dominicana, yo llegué hasta el tercero. Eh, ya el flow es diferente, ya no, todos los tigres bro. ya tienen su carro en el colegio, todos los tigres, andan, tienen su vaina. Andan hanqueados, ya todo el mundo. Todos los tigres acá, andan, andan, andan flow poppy, son patronitos, campanitas, ¿Te acuerdas <laughs> flow? Ya flow. Flow. Campanita. Su puma. Esa era la marca que estaba rompiendo. Diesel. No, rompiendo. ah, debo no, decir, había el un perfume. Había pop, un perfume diesel, el rojo. El Ferrari. Yo. El, Duro. el final. El mejor Duro. perfume que yo Todo viven. el mundo el lo tenía menos yo. Oye. Y todos esos tigre era con su, con su caballitos más o menos crecidos, pero con su gorrita medio dobladita. ¡Flu, bacán! Una vaina. Cuando yo no quería venir a mi mamá, que yo a veces me ponía... <laughs> La, <laughs> La doña te miraba. La, déjame, decir, déjame decirte. Yo era Dime. popi de lunes a sábado. Pero los domingos me vendían una cocolada. Normal. <laughs> me ponían pantalocitos cortos, largos. Larguísimos. Por, por, por chancho, aquí, por el chile. Los brincachalcos. Yo y no los panamíos... Después que cruzábamos la calle, nos poníamos aretes de imán. Normal. ¡Normal! Con nuestra gorra de heavy, de, 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 de… The de. Spirit, you know, The Spirit, Yankee, Boston, whatever, cualquier gorra que fe hubiera parecido. Para ir para el, pa el parque de pelota, para la cancha de baquebol. Cuando todo el mundo ve estos Tigres, con aretes tigre. tigre y con vaina la ropa ancha… ¡Los tígeres! ¡Qué lo que, mi loco! ¡Qué lo que, lo que! ¡Má, <laughs> ah, tranquilo, tú sabes! Mané, nosotros dos, 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 dos los chamaquitos de por ahí, teníamos todo y tu arete y nadie sabía nada. Nosotros lo que hacíamos era que nos poníamos, nos llegamos hacer arete nosotros mismos uh -huh. con aguja caliente. Oh, yeah, bugging the fuck out. De Nosotros agarramos aguja caliente y nos lo hacíamos. Y lo que hacíamos para que no se nos cerrara, cogíamos la estuva de escoba, la cortábamos un pedacito chiquito. Los pláticos. Los pláticos, lo limpiábamos bien con alcohol. Y nos lo poníamos, que no se veían no, no se veía nada. Uh -huh. La amarilla que parece que es la piel de uno. No sé, exactamente. Y mi amiga agarraba a verlo llevado para el colegio. Diablo, que es Y, sad, y así, así no se daba cuenta de nada. Y nosotros, cuando trabajamos ahí seteados. El hermanito tuyo que esa calle, si El les... desgraciado del hermano tuyo no te chiva tío No, porque él se hizo Él el se, el se hizo uno. Él se hizo uno de un lado. Yo lo involucro Yo me hice los dos. Él se hizo uno. ¿Qué? Maní, nosotros gozamos ahí en esa callecita. Oye, ese era... Yo en verdad, en verdad, yo me hubiera quedado en República Dominicana, yo hubiera sido ahora mismo un arquitecto, porque eso era lo que a mí me llamaba. Mm. No, yo hacía maquetas, yo era muy creativo. Nosotros, nosotros teníamos una vaina de... de, de... Cloré, ¿qué se llama? Mm -hmm. Entonces lo que hacían era que botaban todas las cajas. Después que sacaban todas las toda la cajas chiquitas de cloré? Las cajas grandes donde venían, ellos las tiraban afuera. Entonces, nosotros cogíamos fuera, recogíamos todas esas cajas y nos poníamos a hacer maquetas. ¿Qué que maqueta? Maqueta, hacer casa pequeña. Ok. Yo sea, loco, pero vaina. Puerta, puerta deslizadas, portones, loco. Duro. too much time. Yo tengo <laughs> un amigo mío. Yo tengo un amigo mío que se llama Gary. Shout ahora out. Gary. es shout out Gary, que era un arquitecto ahora duro, trabaja para el gobierno con Abinadel, al lado del, del presidente. Ahora ahí Él. Él y yo una vez agarramos, ¿tú te acuerdas de cuando tú compras queso? Aquí mm. mismo. Que viene ese fond ese, ese blanco abajo. Mm -hmm. Con eso nosotros agarramos. ¿Tú te acuerdas también cuando tú comprabas de lo, lo, los chiros Que venían de que una vez en un tiempo con, con Johnny Bravo, mm -hmm. con muñequitos, que yeah, tú yeah. lo conectabas todito. Yeah. Él y yo agarramos y cogimos un carro eléctrico. Lo desarmamos. Yo no sé cómo carajo lo hicimos, pero creamos un barco. Ya. Yeah. En base del vaina del phone ese blanco. Uh -huh. Y todos esos muñequitos. Adentro, el barco. Del, Adentro frenito, del barco. Ajá. Se lo pegamos todo el vaina en el barco y cuando llovía por el contén, tirábamos el palito, a control remoto. ¡Ey! Es no, gente inteligente. Es inteligente! ¡Aplauso para los inteligentes Nosotros hacíamos vaina loquísima. ¡Vaina loquísima! Yo también um, pintaba, yo soy duro dibujando. Nosotros mentíamos mal. Yo, 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 yo no es you know funny. Eh, yo no pinto ya. Acá, pero eh, mi primer más. negocio. Mi primer negocio. me mm -hmm. mata ahí que no me mientes. Mi primer negocio. Yo era tan bacano dibujando. Que cuando yo, a las 4 de la tarde. ¿Qué daban a las 4 de la tarde? La bolseta. Ya. Yo me sentaba con mi mascota. La con bolseta. Dibujaba dos o tres figuras mm. Mami Venga Mami venía Con su printer Copia Y me dono. sacaba copia Me daba 20 Cada uno 20 o 30 copias Y en el colegio Yo iba a grabar a Los chamaquitos wey, A dos pesos Pero yo lo hacía Blanco Para que ellos pudieran pintarlo Y sí, pintarlo Vendía Yo vendía Era muñequito Dibujado Bacanería. Hey, 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 hey. Hey, no, no, yo, la bacanería Sangre de la Sangre de joseador yo, 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 yo dibujaba pero nunca vendí. Y eso fue sí, eso fue como a los 9 nueve, 10 nueve, años. No, eso es Sangre de joseador A los 12 años, 13 años por ahí. Mi segundo negocio que fue con mi hermanito. Qué desgraciado, porque vamos a ¿Ustedes llamarlo. Ustedes se acuerdan? ustedes se acuerdan. Ustedes se acuerdan de grac... una <laughs> <Sí, ¿ustedes acuerdan? risa> la, pulserita que hacían como con unos tejidos Sí, 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 sí yo, sí, sí, yo sí, enfermo sí, con sí, eso. Enfermo sí, con esa sí, vena. Manín, yo veo un, veo un haitiano que pasa por ahí me y entiendo, me regala man. uno. Mm. Fue a ver, porque me gustó. Y yo empecé a desarmarlo y a ver como el tejido más o menos. Le dije a mi mamá, mami, necesito que tú me hagas una inversión de 500 pesos. Normal. Oh, ¿Para man. qué? Oh, para, mira, voy a hacer esto, vamos, yo sé dónde voy a comprarlo, bubú, vamos y compramos los materiales. La doña invierte su cuarto, que nunca vio la, nunca vio los cuartos para atrás. Pero hizo su inversión. entiendes? Ella, ella hizo la inversión la pero Nunca, nunca, nunca le para atrás. Nunca, nunca, hizo, nunca, nunca le, le llegó guardo, su, porciento, nunca su, porciento, ¿nunca su porciento. Su por nunca su porciento. le llegó. <ríe> <ríe> este, este la tracó con <laughs> Moonwalker porciento. <laughs> llegando. Estaba <laughs> Moonwalking d hasta d allá. Ella cogía los cuartos y era para atrás. Y le dije, yo, ok. Oye, Fue de ahí que ella dijo, este va a ser ladrón. Desgraciado, esto es ladronazo. Oye, y yo empecé a hacer tejido de esa vaina. Y a en el colegio. Después llegó un punto que yo aprendí a hacer diferentes tejidos diferentes. Y yo a los chamaquitos le decía, ¿de qué que tú lo quieres? ¿Qué color que tú lo quieres? Lo apuntaba. Son 20, son 15, son 30. Dependiendo del tejido que es difícil. El tejido es. y los colores. Mm. Sí, porque había un tejido como que, que, que era como cerco Había otro que era como una caja. El era como la cuadradito. caja, Cuadradito. Mm. Manén, yo me di durísimo en esa vaina, loco. Me no acuerdo del diablo. Ya el El único problema que tenía una noviecita que era chapeadora en ese tiempo. Oye, mi hermanito se quillaba. Las mujeres son la vaina más lambonga en el mundo. Oye, mi hermanito se quillaba. No todas, no todas. salía todas. yo me decía, loco, compramos un helado, un esquimai. ¿Se acuerdan de lo que esquimai? lo That's heart. Yo le decía, no tengo cuarto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Así me decía a mí. ¿Cómo así? ¿es serio Ronald? no tengo cuarto y a los 10 minutos me veía comprando el helado a la, la chamaquita a los esquimay a todas las amiguitas nah, toda la you, todo el mundo lleva un tutti todo el mundo lleva un, un tutti todo el mundo lleva un tutti hasta menos yo a estos motores del diablo me van a hacer caer con un caso. oye hasta menos yo a veces real digo para brillar <laughs> para pa brillar you bugging you bugging you bugging nah bro yo no, te entiendo yo nunca he querido negro tú que estás ahí ¿cuándo yo he querido brillar así? nunca ni para mí yo gasto cuarto ni para mí yo gasto cuarto. De eso, eso ahora que yo gasto cuarto en esta vaina, ni micrófono, ni cámara y no, vaina. No, pero este estudio está bacano. Yo metí un mano ahí, pero yo dije que gastar mi cuarto, en gente. <laughs> ni que no juegue conmigo. No, ya sabes? no, ya uno aprendió ese. No, yo uno nunca, aprendió... nunca. No, que uno tiene que pagarse por el hoyo por pues no aprender, entiende. Yo eso. me levanté de ese hoyito y dije yo, pero, acá, pero me están, me están lim limpiando. Eh. Eh. Nah, nigga, I was never about that. De ahí no. para allá yo soy inchapable. I've always been inchapeable. Inchapeable. <laughs> Inchapable. incapable, incapable, La nueva palabra inchapable. del día es incapable. Ser inchapable ah. en inglés. Eh, sí, pero esa vaina para allá loco del final, bro. Moonwalker, vamos para atrás Para el negocio. Dale. Ya tú estuviste en Times Square. Yes. Ya te creció el Instagram, está explotado. Tuviste en a los foques. En el futuro adelante cómo tú ves tu negocio qué tú qué tú le ves ¿Cómo, qué, qué tú quiere que sea ¿Tú, ahora mismo de dónde tú estás operando de tu casa yo tengo un, un mini Where? warehouse un my, mini my, warehouse my, my, ese es mi mi pequeño what's it called outlet I'm not gonna, I'm not gonna say whatever porque mucha gente Tiene teniendo ese vaina pero I'm gonna call it my, my headquarters okay okay I don't I don't know if you guys seen the, the setup that I have I've seen your setup I've seen you set setup yo me a mi cuarto, loco, porque yo no ando okay. en eso. Yo ando en hacer algo diferente. Okay. pregunta se extiende a, ¿tú vas a querer tener una tienda de Moonwalker yes. Shoes o some shit? Yes. ¿Tú vas a querer hacer un, un, un collab with, I don't know, with somebody, I don't know? You never know where you could get, you know what I'm saying? Pero ¿Cuál es son tu ahora sueño? Ahora mismo, como está la situación económica, I'm going be real, no es la mejor el mejor momento. Voy yo abrir una tienda. No, obviamente, claro, obviamente. Pero, pero sí estoy trabajando en guardar los par de chelitos, tú sabes. Para en el futuro. Para en el futuro yo poder abrir, no una, yo quisiera tener una, un par de tiendas, por lo menos algunas 15 o 20 tiendas. Pero eso en el futuro más para adelante. Estamos trabajando ahora mismo en lidiar con esta situación económica que está ahora mismo. Uh -huh. Y después que, de, después que se acabe toda esta vaina, de ahí vamos a ver cuál va a ser el próximo paso. Heavy, muy, muy buena decisión porque vamos a entrar ahora mismo en una recesión económica Pero difícil sí, fuerte. Y, y, y solo como es que es últimamente que oí esa palabra más a menudo. The right? Yeah, the recession. Oye, yo he oído esa palabra más de lo que yo tengo vivo. Facts. En tú, este año solo. Eh, no, amigo. no, en este año. Oye, en los últimos dos o tres meses. los últimos tres meses. Tú, el mundo a mí. No, que tú yo, sabes the que the viene una recesión por ahí. The viene the una recession recession recesión. Viene la recesión. Sí, viene la recesión. Y el par de amigos míos que son también chokers en compañía de camiones que son tigres que están buscando la moña uh -huh. feo me dijeron oye agarra y guarda porque lo que viene es picante y si esos tigres me están diciendo eso a mí que son los tigres que están buscando los cuartos feos realmente es porque hay, hay que guardar porque viene por ahí es porque algo feo viene a ellos mismos se están también bloqueando los negocios. los negocios y tú sabes que este, este, este país sin el, camiones sin no camiones funciona no funciona y ya están bloqueando los negocios a ellos ya tú bueno, sabes la, la piña agria ya tú sabes bueno mi gente no, te oh, no, aguántate, aguántate. vamos por no, dos una una nos falta la última para falta terminar el podcast mala. Una Fuck. más, no, vamos a beber con gusto ya, de nuevo. Qué no, ciudad. no puede ser. Yo creo en Moonwalker. Yo creo en Moonwalker. No. Moonwalker, Moonwalk, Moonwalk. tú eres Moon Moon mío en verdad. No creo en ti. <laughs> Moonwalker, no, yo Moonwalk, <laughs> yo creo en <laughs> ti. <tí. risa> Moonwalker, <laughs> yo creo en ti. No, pero déjalo ahí que yo va a venir. Pero Moonwalker, yo creo en ti. Yo no creo en ti. En verdad, quieres? Yo te la respuesta correcta. <laughs> chequea, <laughs> chequea, <laughs> chequea. What is the highest grossing film? Of this decade to the two thousand, the two thousand and 2000, ten, the two thousand, Atencion, The Dark Knight, mm. Mean Girls, Avatar. <laughs> Se quedó en tercera, pues. El camión no arrancó. Estamos en el recession. Estamos en el recession. El camión no arranca. No, pero, aguállate, pero aguállate. Yo, el yo, diesel yo caro! Pero aguállate, aguállate. Yo estaba tratando de mandarle las respuesta <muchos> correctas a boca de una manera más discreta <laughs> the Avatar. Check out. Oh, but no, no, no. Check Hey, yo. That's crazy, yo. Yo, when you don't want to take when you really don't want to take a shot, you just got to like. <laughs> <laughs> but, oye, oye, oye. I go, The Dark night, easy go. Lado. Avatar, Miga, <laughs> avatar. When, when you read the, when you read the, when you read the question in my head, Avatar. <laughs> I was like, that shit is Avatar. <laughs> We're not drinking that. We're not drinking that. We already know the answer. <laughs> it cast away. <laughs> bueno. Yo. Pero para respetar nuestro público, yo creo que sí, deberíamos no. vamos, se trampa, ¿Vamos a, hacer? Yo no yo no yo no voy a dar mi respeto todavía. No. por ustedes, mi gente, ¿cuál es mi cámara? Esta es la, esta suya, es esta la tuya, es la ustedes, mi gente, Mean Girls mamagüey Yo <laughs> fucked falta... up. No da okay. falta... no que he gil me me voy a el shot. Que pero mi hijo de tu grandísima madre. No, la Oña. no, la doña no, doña bacana. No, pero ya, yo yo dije hijo de su grandísima madre. Okay, okay. Por... Vamos a dar ya? No, ya la, sí, No, bueno, sí, bueno porque ya. mi mi quería. Que me brilla, lo va usted. Dije, "Mi Walker." No, tú querías brillar, Walker <laughs> brilla. Querías brillar, no quería brillar, brilla. Ayúdame ayúdame ayúdame. Oh. ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. No, no, ¿qué, ¿Qué pasa? Tú pasa? querías brillar. Brilla ahí. Tú no querías Mingers. <laughs> Coge Mingers. Coge <laughs> mingers ahí. <risa> diablo, como un guacal. ¿Cómo tú me haces eso? salud? Salud por el... Salud por el... Ay, Dios mío. Pasa el jugo, por favor. El diablo, diablo. Gloria al Padre, Dios. Shish, uh -huh. What the... Uf... Soy veneno. Ay, Dios mío. O Se veneno. Gloria a los Todavía que estamos en rojo allá. Uh -huh. <laughs> <laughs> Dije <dique> todavía <risa> estamos <laughs> grabando. <laughs> oh, oh, shit. Oh, hombre. Gracias <laughs> por sintonizar. <su risa> <inteligencia. risa> <laughs> Ayúdame, monvoca. Auxilio. Dije. I'm a dog. That shit was crazy. That shit was hilarious. Oh man, it's too funny. Hey. <laughs> Gracias por sintonizarse al podcast, que es lo que tú dices, podcast. Estuvimos aquí al más candente lotería de New Jersey. No me importa quién diga que es mentira. Moonwalker, el loco de los locos, cuando se viene a los perros de los pies. Ya ustedes saben que lo que en Tokyo Fried Chicken. Yo soy Crispin Films. Y yo soy Jorge Alaris. Tú quieres caminar en la luna. Lo que tú tienes que hacer es eh, tirarle a, 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 a Moonwalker. No se olviden que si quieren que nosotros reaccionemos a un video específico, no. right, lo único que tienen que Comentario. hacer es comentar debajo. Este es la plataforma, este es el video donde tú tienes que comentar para nosotros reaccionar <laughs> a un video y pero más allá, eh, gracias un poco por venir y gracias compartir a ustedes, con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y ya ustedes saben, sigan el podcast, sigan mi página y vamos a romper todito juntos. To subscribe, like and comment. No se olviden de suscribirse, darle like y comentar, darle share también. Ya ustedes saben que lo que en Toki fry chicken. Y esta traducción fue patrocinada por Chris Pink Films. <risa> <risa> <laughs> you, I'm dead, bro, esto eh. es, esto es, qué es lo que tú dices podcast. No te olvides de darle <laughs> like y comentar. Christine, ¿qué nos tienes? A like te. Oh, yo ni no quería ni parar, yo quería seguir hablando. <laughs>